Smoke on me if you got him. Así es época de brindar por todo lo que fue el 2017. Y si no te fue bien, si a ti tampoco te fue bien en 2017, pues bueno, brindemos por todo lo que viene en 2018. Ay, es el último jueves del año, el último jueves del año. Ya tú sabes, ya te diste cuenta que se nos fue el 2017. Estamos en las puertas del 2018 y, oye, ya hiciste todos tus propósitos, ya hiciste tu lista, ya evaluaste cómo te fue en el año, ¿no? Pues, ¿qué tal que te invito a Dilo y Déjalo Ir? Dilo y Déjalo Ir, este evento que cada año un grupo de psicólogos hacemos para poder compartir con ustedes nuestras, habilidades, nuestras herramientas para poder evaluar, valorar este año y disponernos a iniciar el próximo año de una mejor forma. Entonces, te invitamos a que vayas a Dilo y Déjalo Ir. Pues somos un grupo de psicólogos, lo hacemos cada año con la mejor intención de dar servicio, porque finalmente eso es lo que nosotros queremos, servir a la comunidad, y entonces lo hacemos de forma totalmente gratuita. Quiero decirte que este año, bueno, pues fue un año muy particular para el proyecto y está siendo en una edición totalmente diferente. De hecho, es el primer año que lo vamos a hacer sábado y domingo, nada más lo vamos a hacer los dos últimos días del año. Y pues precisamente por eso es que, precisamente por esto es que estamos invitándote a ti a que vengas sábado y domingo en Dilo y Déjalo Ir en el Parque Teniente Guerrero. Y vamos a estar para estar atendiéndote y acompañándote. ¿Quieres saber más información? Pues entonces búscanos en Facebook. Facebook, ahí puedes encontrar Dilo y Déjalo Ir, que me encantará verte el sábado o el domingo en el Parque Teniente Guerrero, en la calle Tercera. Ahí es donde vamos a estar. Muy buen día. Hoy quiero decirte que tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es... Hoy vamos a platicar de estos consejos, de estas situaciones, pero sobre todo de algo muy interesante que acaba de salir, que es que precisamente, fíjate, pareciera que ser swingers es la mejor forma de relación de pareja. Si tú te preguntas al final de este 2017, ¿por qué es que tu relación de pareja falló? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que muy probablemente es que te hizo falta ser swinger. Y en este programa es que te vamos a explicar el por qué. ¿Qué opinas tú de las relaciones swinger? ¿Sabes tú lo que es ser swinger? Eso lo vas a aprender. Lo vas a aprender para que pues lo pongas en práctica si es que tú no quieres perder la relación de pareja que estás teniendo. Esa es nuestra intención, darte estas herramientas para que no lo pierdas. Porque, pues bueno, pareciera que esa es la solución. Pero antes de seguir con este tema, quiero recordarte que tú puedes hacernos cualquier pregunta, que puedes hacer tu comentario, que puedes escribirnos, porque nos puedes estar viendo a través de nuestra página en Facebook, que es tanto Íntimamente con Roberta, el nombre del programa, como también pues nos puedes estar viendo en nuestro perfil de Facebook como Sexóloga Roberta. Pero ¿qué crees? Es que también tienes el WhatsApp, el 664-123-6969. Repito mi WhatsApp, 664-123-6969. Ese es el WhatsApp donde nos puedes escribir, donde nos puedes mandar tus audios y con gusto te voy a leer. Ahora vamos a la tarea
de la semana. La tarea de la semana es tener sexo gótico. Organiza una velada de sexo gótico. Decora la habitación con telas rojas y negras. Enciende velas por toda la casa. Pon algo de música para la ocasión. Y bueno, opta por un vestuario a base de látex, medias negras, tacones y maquillaje marcado. Con semejante escenario, ¿qué tal probar un poco de bondage? Quizá alguna fantasía de sumisión. Probablemente puedes utilizar cera o waxing como uno de los castigos para tu amante. Una sesión de sexo gótico, que bueno, después de todo lo que estuvimos platicando ayer con esta domina Cristal de Sade, pues bueno, ya tienes muchas ideas para llevar a cabo. Y si te perdiste el programa de ayer, bueno, no te preocupes, ve a nuestro perfil, sexóloga Roberta Medina, ahí lo tenemos. Quiero decirte que después de que cortamos la transmisión aquí al aire, nos seguimos en la transmisión en video y la transmisión duró 2 horas 15 minutos, ¿eh? Entonces, todavía si tú estuviste escuchando el programa de ayer, te faltó más por saber, entonces no te quedes sin saberlo. Ve a nuestro perfil para que puedas ver el resto del programa y logres esta divertida, pero sobre todo excitante sesión de sexo gótico. ¿Qué crees? El tema el swinging es lo mejor para fortalecer la relación de pareja. Efectivamente, ¿sabes tú lo que es el swinger? ¿Qué opinas de los swingers? ¿Has sido swinger? Pues déjame decirte que si no lo has sido, es que has estado equivocado o equivocada. O sea, ser swinger es lo mejor para fortalecer la relación de pareja. Es la neta de el planeta. Así, tal cual. Hoy te lo estamos diciendo. Es importante que tomes nota porque ya que empieza el 2018, pues la intención es que lo pongas dentro de tus propósitos de año nuevo, que no se te pase. Si es que no lo has hecho, que no se te pase el 2018 sin probarlo, porque definitivamente es lo mejor para fortalecer la relación de pareja. Fíjate que el swinging es, para los que no saben lo que es el ser swinger o swinging, ¿no? Es una actividad sexual no monógama practicada en la relación de pareja. Y bueno, lo que se busca es que la pareja reconozca y amplíe su horizonte en el sexo con actividades eróticas realizadas entre tres o más parejas, más bien entre tres o más personas. No pueden ser múltiples parejas, pueden tener una pareja ya como de elección, ¿no? Y existen incluso, lo sabemos, no muchos clubes específicos para swingers y es una actividad cada vez más conocida. No solamente es una actividad que se dé como en el underground, sino ya cada día es hay lugares. Por ejemplo, fíjate bien chistoso, en Guadalajara, no creas que nada más es como, digo, sabemos que aquí en Tijuana hay un lugar, ¿no? Que por cierto, si es que alguien nos está escuchando, comuníquense conmigo porque nunca he logrado establecer contacto con los que están aquí en Tijuana y que me encantaría que pudieran venir a hablar al programa. Pero, ¿qué te cuento? En Guadalajara es como hay 5 o 6 antros, es así, al estilo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Rock, salsa, bar gay o bar swinger, ¿no? Y tal cual, sin problemas, o sea. Reconozcamos lo siguiente, ¿no? Sabemos que Guadalajara, Monterrey, DF son las ciudades punta de la República Mexicana y entonces en Guadalajara es tan sencillo como que tú en Google pongas bar swinger y te salen tantísimas opciones, pues que no,
sería sencillo pensar que es que en Tijuana estamos pues retrasaditos, ¿no? Ya ven que luego nos tardan en llegar las modas aquí, pero hoy estaremos conversando de esto. Quédate con nosotros, pero sobre todo mándanos tu opinión. Recuerda nuestro WhatsApp 664-123-6969. Volvemos. ¿Ya vieron mi cabello quemado? Quiero llorar. Quiero llorar. Roberta Medina, llama al 680. ¿Qué opinan de las relaciones swinging? Swingers, ¿qué opinan? Escríbanos. Ya sé que luego no quieren escribir aquí en Facebook porque les da penita, pero mándenme su comentario al WhatsApp, que es 1, 2, 3, 69, 69. Ah, ¿es esto lo que me está generando la brillo o qué? Como que está muy... Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos. Como que está como muy alusado, ¿no? Y decidiendo. Periscope, escríbanme. Alguien dígame qué hago con este cabello quemado. Creamos la red nacional Puntos México Conectado. Habla Alison Tolayo. Me ha dado el aprendizaje de la tecnología. Es que como que, ¿pero qué será? Este programa fue premiado por la ONU por promover la igualdad entre los mexicanos. No me gusta la luz que tienen ustedes de Facebook. También inscríbete. FCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de los insultos a los establecidos en el programa. En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. No somos criminales. ¿Verdad que está como muy brillante? Persona migrante, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Desamparada, así me siento. Tienes derecho a estar informado y a no les voy a hacer cosquillitas en la cara. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sientes ansiedad, cansancio, tristeza, melancolía, estrés, irritabilidad y quieres terminar el año de una mejor manera? RCN 1470 te invita a Dilo y Déjalo Ir, donde un equipo especializado de psicólogos te estarán esperando para escucharte y guiarte en tu camino, sin costo alguno. Asiste los días 30 y 31 de diciembre en el Parque Teniente Guerrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y date la oportunidad de salir adelante. RCN 1470, la radio que te escucha, te invita. Facebook, Facebook, hola, hola Lupita Ibarra, hola Robert Santiago, hola a quienes nos están mandando esos corazoncitos acá en Periscope, muchas gracias por sus corazoncitos. Algo pasa con esta pantalla, a ver, ¿ya se ve mejor? ¿Ya se ve cómo está quemado mi cabello? ¿Ya lo pueden ver? Fíjense que me da mucha risa cómo me encuentro personas en la calle, ya sabes, personas que no sé, que no había visto, me dicen... ¿Cómo va tu cabello? Ay, no se te ve quemado. Por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la rosa de Guadalupe, el manto sagrado y la máscara de santo. Esto se llama cabello quemado. Creo que tendré que hacerme una melena. Levanten la mano los que apoyen que me haga una melena. Yes, I do. Y entonces, fíjate qué interesante. Empiezan a llegar los mensajes de renuencia, ¿no? Y dicen, Roberta, hola y feliz año. No, guácala ser swinger. Para mí no. Y pienso que los hombres no aguantarían mucho tiempo. Son criaturas de placer, pero egoístas con su mujer. Si acaso hay algo que hacer es tener una canita al aire, pero en secreto es más delicioso. A ver, déjenme decirles lo siguiente, ¿no? Estamos recibiendo tus comentarios al 664-123-6969. Nos puedes escribir o a través de Facebook o, por supuesto, también llamar. Fíjate que el swinging logra fortalecer la relación, ya que la pareja es capaz de hablar y cumplir mejor sus fantasías, cosa muy importante, ¿no? Recordemos que la monotonía, ¿no? Que es así como, oh, ya me lo sé, ya sé qué va a pasar. Por supuesto que llega a deteriorar mucho la relación, pero imagínate, entre tantas parejas y tantas posibilidades, pues, ¿cuál monotonía? O sea, no hay forma de que sea lo mismo cada vez. Es precisamente esa la gran oportunidad del swinging.
Estudios recientes por prestigiosas universidades han demostrado que esto es lo único que realmente impulsa a llevar una relación más saludable. ¿Qué opinas al respecto? Mándanos tus comentarios, porque no quiero estar de soliloquio el día de hoy. Yo quiero que me digan, esta es una noticia interesante, ¿no? Fíjate, en los resultados de estos estudios dicen que ni la comunicación en pareja, ni alguna otra característica es tan efectiva como el swinging. O sea, olvídate de esa onda de la comunicación. Y vaya que uno de mis maestros decían que el 101% de las relaciones de pareja tenían problemas de comunicación. No te partas la cabeza tratándote de comunicar con tu pareja. No lo hagas. O sea, no. Tú mejor llega a un acuerdo de que sean swingers. Entonces, así, pues como van a tener múltiples opciones y van a poder estar con múltiples personas, pues entonces ya no importa tanto, ya sabes, si se comunican mal, si se llevan mal, pues no, o sea, es como, se van a divertir. Y entonces, pues si se van a divertir y van a tener buen sexo, pues ¿qué importa? ¿Qué más da la vida? ¿Ya sabes? No, eso no es tan importante. O sea, aquí la neta es, ustedes como pareja, pues lleven la situación y asegúrense de pertenecer a un club swinger, porque esto sí es interesante, ¿eh? A ver, hay diferentes clubs, como los decía, ¿no? En ciudades que todavía no lo tienen tan abiertamente el ambiente como puede ser la ciudad de Tijuana, pues bueno, hay personas que se reúnen, que coinciden, hay grupos en Facebook, hay seguro debe de haber grupos en WhatsApp, ¿no? Entonces, pues bueno, tú en vez de preocuparte por comunicarte con tu pareja, en vez de preocuparte por hacer todas estas cosas que ordinariamente luego los terapeutas de pareja dicen que hay que hacer en la relación. No. Corta esquinas y vete directo a lo importante. Hacer swinger. Muchas parejas aseguran que a pesar de que ser swingers implica mantener la intimidad con otras parejas, les ha permitido conectarse mejor entre ellos y mantener sus sentimientos más profundos. Eso fue un ataque de emoción, de saber que ya tenemos la respuesta. Ya sabemos. No, pero es que luego me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad, Walter? Imagínate, como ya todas las parejas se van a hacer swingers y van a ser felices, ¿qué vamos a hacer de trabajo, Walter? ¿Para qué vamos a ocupar este programa? O sea, imagínate. Fíjate que, además, dicen aquí, fíjate, te da más energía sexual. Además, los encuentros swingers también son la única manera de impulsar y aumentar la energía sexual en la pareja. O sea, ¿quieres tener más sexo? Hazte swinger. Aparte resulta lógico, ¿no? Pues es como si tienes múltiples parejas, pues entonces pues vas a tener que darle batería a varias, entonces no hay forma en la que no vayas a tener más relaciones, ¿no? A ver, no, estamos confundiendo. No necesariamente vas a tener múltiples parejas porque en el ámbito swinger, pues es solamente compartir, ¿no? O sea, no se trata de tener múltiples parejas. Entonces, tendríamos que hablar, por ejemplo, del poliamor, que es otra forma de relacionarse, ¿no? Yo creo que a lo mejor, bueno, ya si de plano no quisiera ser swinger, a lo mejor pudiera ser el tener una relación abierta. O sea, es como algo así como nos mandaron a decir ahorita en el WhatsApp, ¿no? Juguemos a que estamos casados y entonces mientras no estemos juntos y yo no te esté viendo, tú puedes hacer lo que quieras. ¿No? ¿No te funcionaría así un tipo de relación? Piénsalo un segundo. Déjate vivir, déjate sentir, déjate.
esa fue una pausa para que lo pensaras. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya te convenciste de que lo vas a hacer? ¿Ya lo pusiste en tu lista de propósitos del 2018? Los estudios dicen también que... Dios mío, no. Creo que no voy a poder con este programa. El tercer punto dice, los recuerdos permanecen, las experiencias de las parejas en los encuentros de swingers quedan registrados en su intimidad y entonces permitirá que mientras estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja piense solo en las experiencias swingers y esto va a ser un bono para la relación, ¿no? O sea, cuando esté teniendo relaciones contigo, estará pensando en alguien más, eso va a ayudar a que la relación se fortalezca. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues escríbenos al 664-123-6969. Pues aquí tenemos la situación de que esto pudiera generar inseguridades en la persona. Pero bueno, tú si sientes, si estás convencido que esto va a mejorar la relación de pareja, pues puedes lidiar con esas inseguridades, ¿o no? ¡Ah, ya sé! ¡Voy a tomar jarabe! Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de Dios que lo selló. Independientemente si uno de los dos no se siente cómodo con esta práctica, es importante que aún así lo haga. Tienes que hacerlo. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? Tienes que aceptar ser swinger. No importa que no quieras. Tú tienes que hacerlo. Porque si no, pues bueno, ya sabes, vas a terminar en divorcio. De hecho, los estudios dicen que el gran porcentaje de los divorcios se pudo haber evitado si ustedes hubieran decidido ser swingers. Levanta la mano todos los que se divorciaron. Díganme quiénes están de acuerdo con esto. Si fueran swinger, si hubieran sido swinger, no se hubieran divorciado. Levanten la mano, 664-123-6969. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. RCN 1470 AM, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio. Esta temporada, no dejes pasar las promos de Garage. Contamos con servicios de retrato familiar y fotografía publicitaria. No dejes en tu memoria esos momentos. Captúralos con nosotros. Agenda tu cita al 664-225-0400 o en nuestro Facebook, Garage Photo Studio. Pon tu empresa en manos de los expertos. CarDirect es la empresa de marketing número uno en San Diego que hará crecer a tu compañía. Te asesoramos en diseño gráfico, impresión digital, offset, campañas publicitarias y marketing digital. Además, impresión de tarjetas postales y presentación, flyers, libros y una gran variedad de artículos promocionales. Haz tu cita hoy mismo, 619-382-3670. Síguenos en Facebook y recibe un 10%. ¡Me estoy ahogando! CarDirect, tu imprenta de calidad. El Instituto Estatal Electoral se suma a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con el compromiso de construir junto a la ciudadanía más espacios de diálogo a través de tres ejes. A este. La verdad, el diálogo y la exigencia consolidarán una sociedad más activa, participativa y democrática. ¡No! Walter, ¿cómo crees? Y participa. Descubre cómo en IEBC.mx. Vamos a... Estatal Electoral de Baja California.
Tú también puedes ganarte una tele de 40 pulgadas ahorita. Aprovecha nuestras ofertas semanales. Las babas de la gente pagan 25% de descuento. Recuerda que por cada 300 pesos de compra puedes llevarte uno de los 4,000 premios al instante con la Navidad Calimax. Permiso de 2017-0537-PL01. Válido del viernes 22 al jueves 28 de diciembre. Del mediodía con 31 minutos. Continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta en este jueves, viernes chiquito, 28 de diciembre del 2017. Así que cuídense de las bromas, que es el día de los inocentes, ¿eh? No lo olviden. Principalmente no olviden prestar dinero. Muy importante. Es lo que dice la vieja costumbre. Y nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro. Garita de San Isidro, 25 puertas están abiertas. Filas del lado izquierdo, de la ciudad de Tijuana. Transmitimos de la ciudad de Tijuana. En las filas Ready Lane 55 Sentry, 200 cruce peatonal. Facebook, ¿qué onda? ¿Ustedes opinan de igual? ¿Están de acuerdo con esto que estamos platicando el día de hoy? 110 Sentry, mínima de espera en el cruce peatonal. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-8218-2000. Ya regresamos. Y fíjate, nos dicen por acá, Doc, neta, ¿dónde me apunto? O sea, ya tenemos uno para el club, ¿no? A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Bueno, nos dicen de lo de la tos, sí, ya sé. ¿Saben ustedes lo que es la somatización? Yo creo que esa es una somatización, la que estoy teniendo ahorita, pero bueno, ya les voy a decir. Nos hablan de lo de la tos, nos dicen, a ver, cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, múltiples parejas es muy riesgoso para tu salud física y de los tuyos. No te oyes. No, ese no lo voy a leer todavía. Pero bueno, alguien ya entendió el programa de hoy. ¿Qué crees? Pues fíjate que como consume tiempo, ¿no? El swinger es una experiencia que entonces, pues debes preocuparte por agradar a tu pareja, volverla a seducir, a conquistar y sobre todo también estar como mucho en el ambiente, ¿no? Entonces, como ser swinger ocupa tiempo, es importante que dejes en segundo plano todas tus demás actividades y responsabilidades y te concentres exclusivamente en ser swinger, porque esto va a mejorar la relación. Entonces, deja de lado todas las demás actividades, que verdaderamente es que no son importantes, sino asegúrate, pues bueno, es como lógico, ¿no? Si ya sabes que algo va a funcionar, pues échale ganas, échale candela. Tenemos una llamada, por supuesto que nuestras líneas telefónicas están abiertas, 682-3450, 619-688-2000, ¿y qué crees? También nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, habla Elizabeth. ¿Qué nos quieres compartir, Elizabeth? ¿Tú eres swinger? No, no soy, pero... ¿Ya lo notaste en tu lista del 2018? No, tampoco. ¿Cómo así, Elizabeth? No, pues es que ahora sí, como dice, no me cabe en la cabeza. Pero nada más quiero saber una cosa, Roberta. A ver, dígame. Algunas veces, bueno, en más de una ocasión yo he escuchado tus programas y nada más quiero saber si esto no es por el Día de los Santos Inocentes. ¿Por qué te parece eso? Porque creo que todos los consejos que tú has dado anteriormente con respecto a la relación de pareja y más, no sé, como que algo no me checa. Lo que pasa es que no habíamos descubierto estos estudios. De hecho, yo también estoy en shock, porque imagínate que cuando ya todas las parejas se vuelvan swingers, ¿qué voy a hacer yo? No voy a tener trabajo. Ya todas van a estar tan bien que ya no me van a ocupar a mí. Pues no sé, por eso mismo. Me parece que como si te vamos a seguir necesitando, no le darías publicidad a un tipo de cosas como estas. Entonces, yo no creo en esto de las parejas swingers, porque además tendrían que tenerse mucha confianza entre uno y otro
Pero además, si con una infidelidad un matrimonio se puede terminar, con cuanto y más, con ser swingers. Entonces, pero es que si ya no se serían infieles. No me termina de convencer. Pero fíjate, Elizabeth, fíjate. Esto es muy interesante, porque es que como ya se acostarían con muchas personas, pues ya no se van a ser infiel, porque ya para qué, ¿no? O sea, es como, eres infiel porque no tienes permiso, o porque se supone que tendrías que nada más estar con esta persona por el resto de los años. Pero si ya entonces tienen la libertad, ¿cómo para qué serle infiel, no? Ya tienes permiso. Sí, pero alguno de los dos en algún punto terminaría como que no estando de acuerdo. Yo creo que no funcionaría. ¿No te animas entonces? No, para nada. ¿Casada, soltera, divorciada, quedada? Digamos que disponible. ¡Ah! Eres de mi club. ¿Y entonces qué? ¿No te animas a la próxima vez en ser swinger? No, todavía no. Creo que todavía sigo siendo chapada la antigua. Pero es que entonces así nos vamos a quedar solteras, Elizabeth. Yo pienso que a lo mejor por eso estoy soltera. No, de hecho, estaba pensando. Todavía no me termina de convencer la idea. Seguiré buscando otras alternativas. Estaba pensando en 2018 que a lo mejor esa sería una opción, irme a enrolar a un club swinger. ¿No? ¿No me acompañas? No en esta ocasión. Muchas gracias, Elizabeth, por tu llamada. Muchas gracias. Y muchas gracias por lo de Dilo y Déjalo Ir, de paso. Es realmente un gran beneficio para toda la comunidad, creo yo. Pues muchas gracias también a todos los psicólogos que están participando, que ese es un esfuerzo de todos los psicólogos, y de también mi mamiringa, por supuesto, participa en ello. Entonces somos muchos los que vamos a estar el sábado. Ahorita ando como pelotita en todos los preparativos, pero estoy segura que el sábado va a valer mucho la pena y me va a encantar conocerlos. A ver si, mira, tú ve y ahí discutimos cómo vamos a hacernos swinger. ¿Qué te parece? Bueno, Elizabeth, a ver si me logras hacer cambiar de... Convencer. De convencer. A lo mejor por ahí en el Dilo y Déjalo Ir me convences. Por ahí dejo ir mi monogamia, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta gracias. Luego. Sí, yo también pienso como Elizabeth, ¿qué voy a hacer de la vida? Walter, yo creo que entonces vamos a empezar a tener que buscarme otra profesión, porque pues ya ¿qué voy a venir a hacer aquí a radio si ya todos van a ser felices, ¿no? Sí, ahora dice Walter que me vaya allá a cabina. Pero es que imagínate, si todos van a ser felices. La verdad es que, bueno, yo sí soy chapada a la antigua, ¿no? Pero bueno, pues es la era moderna. Y aparte, los científicos tienen la neta del planeta. O sea, si son todos estos estudios que están diciendo, oye... No. Es más, mira, Roberta, yo tengo 2 años en el ambiente swinger, pero como single. A ver, ¿eres hombre o mujer? He conocido parejas muy unidas. Aparte, puedes ir a los clubs y no necesariamente tienes que participar. Solo puedes observar antes de dar ese paso. ¿Ya ves? Él es un hombre y dice que ha visto a parejas muy unidas. Entonces... Déjate digo algo más que dice los estudios. El punto número 5 es... bueno, ya les dije, ¿no? Que como entonces consume mucho tiempo, algo importante es que tienes que abandonar todas las responsabilidades, todas las posibilidades, y concentrarte únicamente en el swinging. Porque esto va a hacer que la relación mejore. No, ¿qué te importa la vida? Ya saben que nos acaba de hablar nuestra amiga Elizabeth, que está en disponible, está en el club de los disponibles. Pues entonces aquí nos manda a decir una persona, dale mi WhatsApp, yo soy divorciado y tengo 65 años. ¿Qué tal? Ya le salió pareja. Oigan, por cierto, hablando de esto, también acá tenemos a otro prospecto de 42. Oye, fíjate que hablando de esto, déjame decirte que pues ya saben que tengo un grupo de solteros y solteras en Facebook. Ahora sí quiero organizar algún evento donde nos empezamos a conocer. Bueno, esto yo lo había pensado desde antes de los swingers, ¿verdad? No sé si esto entonces terminaría siendo un antro swinger o algo por el estilo, pero vamos conociéndonos, ¿no? Vámonos conociéndonos. Dice, tengo por amigos hermosas parejas y me da envidia ver cómo se llevan, ¿ya ves? Él tiene varios años dentro del ambiente swinger. Ese es el punto número 5. Todavía tenemos otro motivo más por el cual te tienes que convencer definitivamente, de ponerlo en tu lista de propósitos para... El 2018,
Pero antes déjame atender otra llamada. Seguro, seguro es alguien que está convencido de hacerse swinger. No hay otra opción. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudita. ¿Quién nos habla? Ay, porfis, bájale al radio. Baja al radio. Bájale al radio porque si no nos cuelgan aquí. Y el día le bajé. A ver, ¿qué nos quieres compartir? ¿Y qué es alguna enfermedad venérea? Ah, pues esas se curan. No hay problema. Pues, gracias, mi amor. Sí, vas con el médico y ya te ponen tus inyecciones de penicilina o algo por el estilo. Ah, ya ven, no, pues es que no hay cuidado. O sea, tú mira, te pones condón y de lo que te infectes, pues te curas. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Ya para todo hay medicamento. O sea, no, a ver, eso no debe de limitarse. Eso no debe limitarles. Miren, ya ven por acá en Facebook, nos dicen, yo quisiera tener esa experiencia, doctora. ¿Ven? Sería, de verdad, considérenlo para el 2018. Si tú quieres tener una relación de pareja y quieres, establecimiento e ITS. Estoy anotando aquí cuáles son los pretextos que me están poniendo, ¿no? A ver, alguien más que nos diga por qué no les convence. A ver, hoy definitivamente la intención de este programa es que ustedes se den cuenta que nada importa. O sea, no importa la situación de la comunicación, no importa el ponerse de acuerdo con la educación de los hijos, no importa el dinero. Aquí de lo que se trata es, háganse swingers y no hay más. Esa es la neta del planeta y todo lo que se necesita en la relación. Ya con esto va a funcionar. Fíjate. El hecho de ver a tu pareja con otra persona puede resultarte estimulante, pero pues, híjole, a lo mejor también podría generarte celos e incomodidad. ¿Pero qué crees? Es que los celos son saludables. Los celos son saludables y son necesarios en la relación. Entonces, bueno, listo, ya lo tenemos, ¿no? De hecho, es que todos deberíamos de ser celosos, porque entonces esa es una forma en la que tú sabes que le importas a tu pareja, ¿no? Eso, como esos arranques así de celos dramáticos, ¿no? Donde, por ejemplo, te le apareces en todos lados, llegas a los lugares, le esculcas el teléfono. Todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde, por supuesto, lo que se siente, pues es que realmente me amas, ¿no? Que realmente te importa dónde es que estoy yo. Entonces, pues todo ese tipo de expresiones tan, tan profundas de amor. Esto de revisar la ropa de la pareja, ¿no? De revisarle la cuenta, de revisarle el Facebook. Todo eso que realmente, pues, es una clara expresión del interés que tienes por la persona. Eso también es algo importante en la relación de pareja, ¿no? O sea, tú debes de celar y debes de controlar a tu pareja. En todo momento tienes que asegurarte de saber y de decirle a tu pareja qué hacer. O sea, de hecho, es que si tu pareja no te obedece en lo que tú le dices que tiene que hacer, pues definitivamente es que no te ama, ¿no? Si tu pareja te amara, por supuesto que haría lo que tú le pidieras, no importa lo que fuera. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad, Walter? O sea, si tu pareja te ama, tú no importa lo que le pidas, la pareja lo va a hacer. Eso es una muestra de amor. Entonces, ¿por qué no? Si tú le pides que te dé la contraseña, que te dé el teléfono, es más, que te lleve a la reunión con los amigos y con las amigas. Entonces, estos celos que te puede llegar a generar es saludable, ¿no? Y bueno, tu pareja podrá sentir que te pierde y esto lo va a motivar a ser una mejor pareja contigo. Sí, definitivamente. El miedo es uno de los mejores motores dentro de la relación de pareja. Regresamos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. ¡Uy, se está acabando la batería! 88-2000. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Así que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti. Ya, pero siento como anestesiado. ¿Anestesia? Llevas 12 años pensando que estaríamos mejor. Ya sabes. Yo cuando empiezo a ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. ¿Sí? Y ya sabemos cómo. Tan intensa, ¿sí? Sí, así lo siento todo dormido. Nos haremos historia.
pero ya no. De fotos o videos, ¡Fabiola! ¿Cómo crees? Conoce nuestro servicio de dron en Garage Photo Studio. Agenda tu cita al 664-225-0400. 664-225-0400. O en nuestro Facebook, Garage Photo Studio. ¿Por qué este? Esta Navidad multiplica su ahorro en Soriana y Frisupe. Con precios bajos. Queso Gouda o Chihuahua Precísimo a granel. Medio kilo a solo 57.50. Y aceite Nutrioli de 946 mililitros. Solo por 52 pesos. Esta Navidad compra tus deseos y multiplica su ahorro. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Veo muchas caritas volando de risa. ¿Quién se está riendo? ¿No me creen? ¿No me creen mi nueva filosofía? ¿No lo creen, verdad? ¿Sientes ansiedad, cansancio, tristeza, melancolía, estrés, irritabilidad? Oigan, estas pastillas son la neta del planeta, ¿eh? RCN 1470 te invita a Dilo y Déjalo Ir, donde un equipo especializado de psicólogos te estarán esperando para escucharte y guiarte en tu camino, sin costo alguno. Asiste los días 30 y 31 de diciembre en el Parque Teniente Guerrero. Ya se me va a acabar un bidulcecito, ya no tengo dulces. Adelante. RCN 1470, la radio que te escucha te invita. Tú que me estás viendo, quiero decirte que me hiciste el paro con tus dulces. 47 minutos, ya en la recta final de esta emisión. Ya encontraste la luz, ya encontraste la luz, Fabiola, ya sabes lo que es la relación de pareja. No se les olvide. Por eso te dice el día. Prestar dinero, acuérdense, no caigan en esa, porque después, dígale adiós a su dinerito. Ni tampoco se crean todo lo que viene en el radio, ¿eh? Así que muy pendientes. Y nos vamos rápidamente a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera. San Isidro, 25 puertas están disponibles, 140 autos del lado izquierdo, 410 Ready Lane, 150 Sentry, 150 cruce peatonal. Otay 11 puertas, 60 automóviles en carriles regulares. 350 Ready Lane, 120 Sentry, minimal espera en el cruce peatonal. Temperatura al momento en nuestra región Tijuana-San Diego, 23 centígrados. ¿Por qué te duelen los oídos, Melissa? ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. ¿Cuántos corazoncitos y caritas de risa? Ya regresamos y bueno, estábamos platicando acerca de lo importante que es acosar a tu pareja, de lo importante que es pues pedirle todas las contraseñas, no permitirle que tenga espacios, asegurarte de controlar todos sus movimientos, porque bueno, eso nos hace una relación de pareja más sólidos, ¿no? O sea, hace que pues estemos mucho más cercanos. Incluso fíjate que a veces hasta pudiera llegar a pensar que una dosis como de unas buenas estrujadas, ¿no? A lo mejor unas de estas cachetadas voladoras, como eran en las películas anteriormente. Eso también hace. O sea, los golpes ingren, ¿no? Entonces, eso hace como que, pues, le agarres amor, ¿no? Le agarres amor a tu pareja. Entonces, si así como que la relación está fallando, tú aplica todo esto. Hazte swinger, golpéalo, ¿no? O sea, tantas cosas tan, tan lindas, tan románticas. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Nos hablaba. Yo creo que se fue a darle unos golpes a la pareja, ¿no? De seguro. Es que fíjate que es lo que me encanta aquí, que nos acompañan y que ponen en práctica rápidamente. Es el teléfono y estamos esperando tus comentarios acá. Yo no sé por qué se están riendo por WhatsApp. Y también se están riendo por Facebook. ¿Qué no se acuerdan de verdad? ¿Qué no están de acuerdo con esto de que los golpes ingren? Porque mira, si te pega, te ama, ¿no? Entonces, pues si ya es una fórmula que ya sabemos, ¿cómo por qué no aplicarla? ¿No? ¿Por qué no aplicarla? 619-688-2000 o 682-3450 es la llamada que tenemos. Bueno. Bueno, ahí estás. Háblanos. ¿Quién habla? Bueno, ¿no?
no entró la llamada. Oigan, pues hablando de que sí entró y que no entró, ¿qué creen? Quiero decirles que hoy, ¿ya tenemos la llamada? Hoy es día 28 de diciembre. ¿Qué creen que se celebra el 28 de diciembre? Pues el Día de los Santos Inocentes. Así es, el Día de los Santos Inocentes. Y entonces, como el año pasado no me creyeron que yo iba a ser sumisa, pues yo dije, bueno, pues entonces este año me voy a hacer swinger. Y parece ser que tampoco me creyeron, ¿no? Pero nada más que no se rieron. No se rieron tanto como el año pasado que se rieron de mí porque yo me pretendía hacer sumisa. Quiero decirles entonces la verdad detrás de la vida swinger. Sí, efectivamamente. Todo el programa del día de hoy es una broma. Todo el programa, la información es totalmente falsa. Toda la información es falsa. Y ahorita sí les voy a decir qué es lo que pasa con el mundo swinger, porque sí, sí hay cosas que decir positivas del mundo swinger, pero las cosas que les dije fueron falsas. Y les voy a decir qué cosas son falsas, ¿no? El hecho de que los recuerdos permanecen, que es la única manera de impulsar y aumentar la vida sexual, que la comunicación importa, por supuesto que sabemos que la comunicación es uno de los pilares importantes y trascendentales dentro de la relación de pareja. Quiero decirles que definitivamente el tener un estilo de vida swinger necesita de una muy buena comunicación, de evaluar los pros y los contras, de cómo es que te sientes al respecto, de que estés totalmente convencido de que quieres hacerlo y que este convencimiento emerja a nivel personal y no por coerción de que tu pareja te lo pida o te lo exija. Por supuesto que sí hay estudios que hablan acerca de que las parejas swinger, como tienen más comunicación, más acuerdos y no tienen la sensación de la posibilidad de que vaya a haber una infidelidad, pueden llegar a tener una relación más fuerte. Sí, sí lo existe, ¿no? Pero definitivamente, como muchos WhatsApps me dijeron que no leía, ¿verdad? Porque pues no podía balconearme yo sola. Sí, definitivamente es un estilo de vida para las personas que así lo deciden y que tienen como la fortaleza dentro de la relación de pareja, las habilidades y la negociación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente sí tienen más comunicación, tienen más complicidad, pero esto no significa que sea un estilo de vida para todos, como por ejemplo lo que estuvimos conversando el día de ayer. Pues bueno, cada quien tiene diferentes, ¿no? Habrá personas a quien les va muy bien que haya que su pareja tenga dos relaciones, ¿no? Que sea como la capillita y la catedral. Hay quienes dirán que pero para nada, hay quienes les va bien la infidelidad, hay quienes les va bien la monogamia, hay quienes les va bien la abstinencia. Afortunadamente los seres humanos tenemos tantísimas oportunidades y posibilidades, pero que sí, lo más importante es la comunicación. Me encantó la llamada de quien nos dijo que qué onda con las infecciones de transmisión sexual, me divirtió mucho. Pues sí, por supuesto que hay que tener precauciones, no es cierto que todo se cura, pero sí es cierto que para todo hay medicamento, ¿no? Y sí, definitivamente estar en un estilo de vida donde tienes múltiples parejas significa que tienes que reforzar tu habilidad para protegerte, ¿no? Claro que es cierto, o sea, hay mezclas de fluidos, ¿no? Que es difícil poder protegerse de esto. Pero lo que sí les dije que es cierto es esto, que en Guadalajara hay múltiples club swingers. De hecho, hasta tienen reglas bien interesantes, que es que, por ejemplo, con la mano derecha, ¿cómo es? Con la mano derecha tocas a las otras parejas y con la mano izquierda tocas a tu propia pareja, para que entonces no se dé como la mezcla de tus bichitos con los bichitos del otro, ¿no? Entonces, el estilo de vida swinger es un estilo de vida donde hay comunicación, donde son parejas que sí tienen una complicidad mayor y que pues que bueno, que si te interesa probarlo, pues adelante, ¿no? Pero que nunca sea por un acto coercitivo. Esto que les dije de por favor pídele las contraseñas a tu pareja y todo esto, por supuesto que tampoco es cierto. El respeto y la libertad es algo muy, muy importante. Lo que les dije de los golpes Ingrid, por supuesto que tampoco es cierto, hay que tener respeto,
para las personas, la violencia no es admitible en ningún lugar ni en ningún momento. Entonces, olviden esta situación de los golpes. Básicamente, la idea era solo generarles cortocircuito en su cabeza. Y quiero agradecer mucho la llamada de Elizabeth, porque definitivamente, definitivamente me conocen, han escuchado este programa. ¿Y saben por qué me muero de la tos? Quiero decirles que, pues porque yo sabía que estaba mintiendo. Y la tos es una somatización. Entonces, pues no, definitivamente olviden todo lo que les dije. Esto ha sido solamente el programa de broma del día de hoy de Los Santos Inocentes. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana regresamos. Hasta mañana. Por hoy termina Íntimamente con Roberta Medina. Te esperamos mañana a mediodía. Una producción de Grupo Uniradio. Todos los derechos. Hasta mañana. Porque amas la buena vibra, te esperamos en Olasteca todas las mañanas. Hasta mañana. Diviértete, infórmate con la mejor actitud. Hasta mañana, Facebook. No crean nada de lo de hoy. 10 de la mañana. Bueno. Solo el último segmento fue cierto. Respeto, libertad y sobre todo comunicación, los principales pilares para que las relaciones funcionen. Ser swinger es una elección que debe ser de mutuo acuerdo y en respeto. ¡Hasta pronto! ¡Bye!